Soy Pedro Briceño, escultor. Nací en Barcelona, estado Anzoátegui, el 22 de mayo de 1931. De modo que soy geminiano 100%. Sí, tuve una infancia, yo diría que bastante feliz. Mi padre era odontólogo, doctor Juan de Mata Briceño Rossi, era mi papá. Él era de ascendencia italiana y mi madre era Barrio Bustillo, de Estado Portuguesa. Se residenciaron en Barcelona, perdieron a su primer hijo, que murió en Acarigua. Entonces mis padres se fueron a Barcelona y allí nacimos el resto. Fuimos 5 hermanos, tres varones y 2 hembras. Yo estoy actualmente, pues, felizmente casado. Tengo 2 hijos, José Luis y Pedro Luis, ya 2 hombres, y el mayor ya me ha hecho abuelo 2 veces. Tengo un sentido más bien tradicional, no soy muy de vanguardia. Yo creo, además que creo en Dios, soy católico, observante, practicante, y doy gracias a Dios por lo que la vida y Él me ha dado. En Barcelona hice mis primeros estudios, la primaria, en el colegio de los San Juan Bosco. Luego, ya en cuarto grado, me pasaron al colegio federal, el colegio Cajigal. Parte del bachillerato hice un bachillerato, yo diría que muy accidentado, porque en Barcelona hice unos años, luego hice en Trinidad, que era todavía colonia británica. Estudié parte del bachillerato para aprender el inglés y luego regresé en Caracas, terminé en Caracas mi bachillerato y comencé mis estudios de artes plásticas en el año 50 y 51. Tuve como maestro un excelente escultor, que fue Ernesto Maragall. Sí. Y tengo muy buen recuerdo de mi experiencia en la Escuela de Artes Plásticas. Aquellos viejos maestros, con un espíritu de humildad, eran muy sabios, pero tenían un gran sentido de humildad y una gran mística para enseñar. Recuerdo a todos ellos con mucho cariño: Rafael Monasterio, profesores de pintura, Rafael Monasterio, Martín Durbán, Pedro Ángel González, Rafael Ramón González. De todos ellos guardo muy buen recuerdo, y también de mis compañeros, ¿no? de esa generación: Quintana Castillo, Hugo Batista, Aglaiz Olivero, fueron mis compañeros, aunque ellos estudiaban más en pintura. En escultura habíamos muy pocos alumnos, muy poco les interesaba. La escultura no era tomada entonces como una materia, digamos, con mucha seriedad, era como una pasantía. 15 días al mes los estudiantes trabajaban en escultura. El resto era pintura, paisaje, retrato. Pero yo me inscribí en todos los cursos de escultura para aprovechar, pues, más el tiempo y los materiales. Entonces yo asistí a la clase de Martín Funes, a la clase de Germán Cabrera, un excelente escultor uruguayo. Y así, pues, llené mi tiempo con la escultura hasta que terminé en 1954 y que hice mi primera exposición en el Taller Libre de Arte. ¿Sabes que te voy a contar una cosa aparte? Yo hice mi primera exposición el 28 de julio de 1954. Ese domingo nació Chávez. Hice mi primera exposición el 28 de julio del 54 y me fui a Europa el 28 de agosto, después que cobré unas piezas que había vendido, y llegué el 13 de septiembre. Entonces era 13 días. El pasaje es más barato que de aquí a Petare. El pasaje a Europa costaba entonces 700 bolívares en barco, con las 3 comidas. Llegué a Europa en septiembre de 1954. Estuve en Roma y junto conmigo estaba el pintor Jaime Sánchez,
fallecido hace poco. Y Roma fue una experiencia muy importante para mí porque vi el arte grecorromano y vi la arquitectura, vi el arte del Renacimiento. Y me interesó mucho sobre todo el arte de los etruscos. Entonces en Roma estuve trabajando en la Escuela de Artes Ornamentales, estudiando talla en madera, con un maestro que era esencialmente un artesano, se llamaba Jufrida. Y aquel hombre no era un hombre yo diría, de mucha cultura, pero tenía intuiciones admirables. Recuerdo que me dijo un día, mire, ahorre, ahorre en todo, hasta en la comida. Prívese hasta de comer, pero nunca ahorre en libros. Cuando usted vea un libro que le gusta, cómprelo, aunque tenga que sacrificar la comida. Porque es tremendo cuando uno ve que un libro en aquel momento pudo haberte hecho, haber sido muy importante para ti. Y no lo compraste porque no podías. Es mejor gastarse en libros sin pensar en otra cosa más superflua. Aquel hombre, Jufrida, me sorprendió con esa opinión que me dijo. Y era un siciliano que me enseñó a trabajar en madera. Después de haber estado en Italia durante un año, me fui a Londres. Y en Londres tuve también la suerte de encontrar un gran maestro en la Escuela Central de Artes y Oficios, Arts and Crafts, que fue Robert Adams. Con Adams comencé a trabajar en el plano y con metal. Y descubrí, hice excelentes descubrimientos en el arte británico. Recuerdo que una de las cosas que me impresionó mucho fue la visita a Stonehenge, las piedras, el monumento señolítico. Y visité también las catedrales góticas, la de Salisbury, la de Lincoln, la abadía de Westminster. El arte gótico me conmovió mucho. Y en Londres, pues, tuve una experiencia bastante enriquecedora. Y hasta que en el año 57, después de 2 años en Londres, me fui a España. En España encontré que había un movimiento de revisión del arte muy interesante, lo que hoy en día, lo que se llamó luego el informalismo. Y entonces trabajé en corcho y madera. Y logré hacer una exposición en España, que de paso diré que me becó el Instituto de Cultura Hispánica. La única beca en mi vida que yo he tenido me la dio precisamente España, el Instituto de Cultura Hispánica, para comprar los materiales y más. Y entonces hice esta exposición en la Galería Klann. Eran obras hechas en madera y en corcho, el corcho español, que es admirable. He visto piezas de esa época después de más de 50 años y se mantienen en perfecto estado. O sea, que no lo ha picado los insectos ni nada así, ¿sí? Pero después de año y medio en España, me vine a Venezuela y me encontré aquí con el despertar de la integración de la arquitectura y la escultura. Estaba entonces en auge la obra de la universitaria, y entonces los artistas fueron invitados para colaborar con esa obra de Villanueva, la integración. Calder hizo el Aula Magna, que es una de las grandes obras que él reconoce que ha hecho, ¿sí? Y comencé a investigar con el hierro, a trabajar con el hierro, con un sentido de construcción, con un sentido racional. Pero en esto hubo un hecho, una cuestión de orden personal, que los jóvenes amigos cercanos a mí crearon un movimiento que se gestó en un garaje al lado de mi taller en El Conde.
que fue el techo de la ballena. Entonces, este movimiento, techo de la ballena, me contagió. Entonces, yo dejé aquello que era muy racional y comencé a experimentar con materiales encontrados, con piezas de automóviles, piezas de aquí tengo una obra de esa época, la que me queda, ya la verán, se llama Daniel en el Foso de los Leones. Entonces comencé a trabajar con un espíritu informal, pero comprendí que era muy difícil en la escultura ser muy espontáneo, porque ya para pegar un elemento, para soldarlo, requiere un cierto acto de reflexión. Entonces uno tiene que limar, limpiar, soldar, ya uno pierde espontaneidad. Me pareció que no era muy fácil ser informal, ser espontáneo, muy libre en la escultura. Siempre tenía uno que estar sometido a un hecho de orden técnico, de orden físico, y es que en la escultura lo que se cae, de verdad se cae. Entonces me di cuenta que era difícil. Y yo creo que así fue como llegué a la síntesis de emoción y razón, de combinar el sentido de libertad, de espontaneidad, con un cierto sentido de racionamiento. Y en esa síntesis llegó el año 54, el año 74, en que gané el Premio Nacional de Escultura con Los Enemigos del Alma. En Los Enemigos del Alma yo combiné trozos de cabilla y planchas de hierro, de vigas, pero aquella combinación requería un cierto ordenamiento. Así pues, que aparentemente es material encontrado, pero trabajado con un sentido de cálculo y de raciocinio, vamos a decir. Cuando llegué de Europa a principio de 1958, en Venezuela el arte geométrico, que era estimulado por la obra de la ciudad universitaria, el arte geométrico se había convertido en el arte oficial, el arte geométrico abstracto. Entonces, por todas partes, el arte reconocido era esencialmente de corte geométrico, racional, abstracto, hasta que en 1958, ya al final, en la Bienal de Venecia, fue premiado un pintor que trabajaba con manchas y con texturas y con cosas encontradas al azar, Tapie. Entonces, ese premio de Tapie influyó en la apreciación, en el cambio de la sensibilidad. Ya estaba como agotado, se había convertido quizás en un arte como decorativo, el arte geométrico, en un arte que ya era oficial y aceptado y premiado. Y entonces comenzamos a experimentar con materiales recogidos. Y entonces hubo ese grupo de pintores, más que pintores, eran poetas, llamado El Techo de la Ballena. Fundaron una pequeña galería en un garaje ahí en El Conde, al lado de mi taller. Hicieron una exposición muy simpática llamada Lo Cursi en la cultura y el arte venezolano. Y habían cosas muy divertidas. Yo recuerdo que había un libro de una poetisa que me lo había dedicado, un libro con un título un poco cursi, se llamaba Sonetos Nobles y Sentimentales. Y yo recuerdo que yo lo presté para esta exposición. Y en esto viene la autora a visitar la exposición. Y yo recuerdo que yo me puse de espalda caminando y recogí el libro y me lo escondí. Dije, no quiero que lo vea ella. Pero ese arte, el informalista, trajo una nueva savia al arte venezolano. Una savia de libertad, de alegría, de ¿cómo diríamos?, de libertad. Y es que en el arte occidental, el azar, lo fortuito, no era tomado en cuenta.
era como prohibido. Se creía que el arte tenía que ser muy racional. La idea de los griegos que transmitida al arte occidental es que el arte tenía que ser muy serio y muy racional y muy calculado y muy pensado. Entonces el arte, en cambio, oriental aceptaba el hecho fortuito, el hecho casual. Se cuenta que en la China y en Japón los ceramistas ponían en el horno de cerámica trozos de madera para que produjera humo. Y entonces ese humo producía manchas en las piezas que los ceramistas luego aprovechaban para, como motivación. En el arte occidental, el azar era completamente echado a un lado. Todo tenía que ser muy racional. Entonces el informalismo trae pues un hálito de libertad que transforma. Entonces el escultor, para ser informal, tenía dos alternativas: o trabajar con un material muy maleable o coger piezas encontradas al azar. Picasso decía que encontrar era crear. Entonces yo fui uno de los que usé muchos materiales recogidos. Recuerdo que en la ciudad universitaria me encontré un rin de un camión, y llegué y lo monté en mi carro, y cuando llegué al taller lo transformé. Tengo por allí todavía una pieza con una historia muy simpática. Fue una pieza que no llegué a incorporar y la uso desde entonces como pesa. Pesa 2,5 kilos. Me la pongo incluso en las piernas. Entonces, ¿cómo podíamos ser informales, libres, espontáneos en la escultura, si cuando uno va a soldar tiene que limpiar? ¿Cómo puedes tallar de un modo informal? ¿No? Para tallar hay que saber lo que uno. Tú no puedes pegar lo que has quitado. Entonces, la alternativa del informalismo era usar materiales encontrados, y así pues tierras y piedras y clavos y tornillos y material de desecho de restos industriales. Y en esa forma hice unas cuantas piezas informales, vamos a decir, hasta que me di cuenta que me costaba mucho, ya no era factible la creación, y empecé a lograr lo que yo llamo la síntesis entre la emoción y la construcción. Tengo ya varios años intentando lograr el equilibrio entre los valores constructivos, porque la arquitectura, la escultura, que se parece mucho a la arquitectura en cuanto a la consistencia física, un arquitecto no se puede dejar llevar totalmente por la emoción quitar columnas y poner columnas, y tiene que siempre que estar pensando en la consistencia del material, en el material que es sólido. Que cuando uno dice que en un cuadro una forma se cae, es una cosa aparente, es ilusorio, que eso, pero en la escultura no. En la escultura, como en la arquitectura, lo que se cae de verdad. Así. Entonces, siempre uno tiene que estar pensando un poco como con raciocinio, digamos. Entonces, eso le quitaba a uno libertad. Pero la escultura, gracias a la técnica de los materiales, logró, y el hierro laminado, logró un hecho técnico que va a permitir al artista trabajar hasta con líneas. Un escultor que trabaja con mármol o con piedra o con madera difícilmente puede lograr una línea, como se puede lograr una línea quien trabaja con una cabilla o con una viga. Entonces, en la escultura, el hecho técnico ha sido muy importante. Hay la tendencia a veces a creer que el arte no tiene que ver con los materiales, o que el arte es algo completamente inmaterial, que está reñido contra el material. No, la materia es muy importante, hasta en la poesía, hasta en la música. En la historia de la música, los instrumentos musicales fueron importantísimos. Hay un sociólogo de la música ruso que decía que la aparición del piano en la historia de la música era comparable a la máquina de vapor en la historia.
historia de la revolución industrial. Así, pues, la técnica de trabajar con materiales como el metal laminado en plancha te va a permitir a ti trabajar con un plano, con planos puros y con líneas, y no libertad que no te la permite un bloque de madera, un trozo de madera o un bloque de piedra, que tú tienes que tallar, quitar. No puedes, esto de soldar y cortar te va a dar una gran libertad. Entonces la escultura experimentó una gran transformación en el siglo XX gracias a la técnica de los metales. Es como pasa en la arquitectura con el laminado del vidrio. En la Edad Media tenían que usar pedazos de cristales de colores pegados con plomo. Hoy en día, con el laminado de vidrio, se puede conseguir una plancha de vidrio de metros, sin costura. Entonces, eso permitirá que la arquitectura se abra y se haya hecho una arquitectura abierta. Hoy en día, hacer un vitral con pedacitos de plomo pegado es un anacronismo, pues. Entonces la técnica influye mucho en el hecho técnico. El arte no es totalmente una cuestión material. Todo arte tiene un material, hasta la poesía. ¿Cuál es el material de la poesía? El idioma. Yo recuerdo cuando llegó Solzhenitsyn a Suiza, que hubo un poeta ruso que dijo, pobrecito, le han quitado el idioma. Hay que ver lo que es para un poeta ruso, que todavía ha escrito Rusia, llegar a tener que escribir en francés. A mí me pasó algo parecido a lo que le pasó a Solzhenitsyn cuando en México intenté trabajar con bronce. Imagínense, después de trabajar con tantos años trabajando con hierro, en Ciudad de México me puse a trabajar en cera. Entonces yo compraba la cera, la echaba en una tabla derretida la cera y la metía en la bañera y la despegaba. Entonces trabajaba con la cera como que si la cera era planchas de metal. Y con ese sentido me puse hasta a copiar obras que yo había hecho en hierro, copiarlas en bronce, en cera. No me salía aquello, no quedé contento del resultado. Y un día me puse a jugar más bien con el material. Me puse a manipular la cera y a darle y a pegar pedacitos. Y entonces me di cuenta que era otra cosa, ¿sí? Lo mismo que sucede como los músicos que hacen arreglos para un instrumento, no lo pueden. Hay que tomar en cuenta que hay un hecho material que te dicta principios. Ha habido una transformación mundial del arte, que ya los cuadros no se cuelgan en la pared. Ni las esculturas lo que llaman situaciones, intervenciones, que es otra cosa. Uno se queda como obsoleto viendo lo que ha pasado. Hay una gran libertad, sí. Pero después de esta cosa aparentemente de anarquía, yo creo que se va a recuperar otra vez la pintura y la escultura y volveremos. No volveremos a trabajar en mármoles, quizá como antes, pero sí queda siempre, después de un periodo de libertad, siempre queda algo positivo. Del informalismo quedó una cosa positiva, cómo no. Hoy en día la escultura experimentó un momento de libertad que la reanimó. La escultura era un arte que estaba como agotado. ¿Por qué? Porque el tema de la escultura era antropomórfico, era la figura humana. Ya no había forma de hacer hombres y mujeres desnudos que no fueran los mismos de siempre. Entonces, la abstracción y los nuevos materiales enriquecieron a la escultura y la transformaron. Es una expresión que estaba como agotada. Teníamos ya miles de años de antropomorfismo, digamos. Entonces, eso ha sido transformado y gracias a eso existe hoy en día. En Venezuela no habían casi escultores. Cuando yo estudié en la Escuela de Artes Plásticas, éramos dos o tres alumnos de escultura y muy pocos tomaron la escultura como... más bien fueron, es una paradoja,
pero los grandes progresos de la escultura lo han dado escultores, pintores que se han puesto a hacer escultura, porque ellos tuvieron una libertad en la pintura que el escultor, por su educación, por su formación, por su disciplina, no tenía. Uno tenía que ser como construir muy bien todo. Antes de hacer una escultura humana, tú tienes que hacer una estructura. Esa es la gran paradoja, que la escultura se benefició mucho. Bueno, uno de los grandes pintores que transformó la escultura fue Picasso. Picasso se le ocurrió, convirtió un manubrio de una bicicleta en los cuernos de un toro. Entonces, la escultura de Picasso fue en verdad revolucionaria, ¿sí? Gracias a su sentido de libertad como pintor, ¿sí? El escultor siempre por tu educación. Una alumna mía, recuerdo que era muy, muy inteligente, ya muy interesante la mujer esta. Ella decía que era que los escultores eran demasiado bien educados. Entonces no se atreven a romper las reglas. Y los pintores, en cambio, si un pintor empieza, Picasso empezó el collage, que es la pintura con materiales pegados, es una vía que luego el escultor va a desarrollar. Yo el celo que tengo por los pintores que hacen escultura, no, yo no lo, me parece estupendo. Víctor Valera ha sido un escultor que, por ejemplo, vino de la pintura. Narváez también, Narváez Durante hacía 30 pintura años. y impartí clases de esculturas en la Escuela de Artes Plásticas. Y tengo, considero que fue una experiencia realmente muy importante para mí. Aparte del hecho personal, que conocí jóvenes de mucho valor y incluso quedaron como buenos amigos míos. Aprendí de ellos, porque la juventud, el contacto con gente nueva, con gente joven, lo va uno haciendo revisar. Así pues, la experiencia con jóvenes lo va uno enriqueciendo y va aprendiendo uno mucho. Entonces, ¿cómo diríamos? Sí, uno a medida que va enseñando, uno también va aprendiendo. Y yo creo, como decía, porque a veces hay artistas que tienen como la pretensión, que aspiran vivir de su obra, de buenas a primeras. Es preferible la libertad que te permite ejercer la docencia, hacer luego en tu obra lo que tú quieres y no tener que buscar uno una vía que sea complaciente y comercial para vender. La docencia te da a ti una cierta, te permite a ti una cierta seguridad, vamos a decir, de orden económico, que va a repercutir en tu libertad como creador. Había un famoso artista norteamericano, Robert Motherwell, que él decía una cosa que me pareció muy, 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 muy conmovedora. Él decía que le parecía una mezquindad haber tenido la suerte de unos padres que le dieron cultura y educación para quedarse con todo eso encerrado en su taller haciendo su obra, que él tenía que comunicar y transmitir eso. Y hay mucho de cierto en eso, ¿sí? Es estimulante. Uno va descubriendo cosas nuevas con ello y inquietudes. No se envejece cuando uno trabaja con la gente joven. A mí me invitan mucho al Instituto Armando Reverón, a veces a exámenes de tesis, de exámenes de escultores, y veo yo que tienen planteamientos admirables que a uno le sorprenden, ¿sí? No creo que la docencia sea como algunos que tienen ese criterio, que creen que es denigrante. No, no, yo creo que hay que ser más bien pedante en eso. Decir, no, chicos, no es justo decir como Motherwell que yo me quede en mi casa, en mi taller, nada más que haciendo mi obra, como un artesano, sin la comunicación intelectual y el rapporto, vamos a decir, como dicen en italiano, el rapporto con la juventud. Es muy, muy, muy importante, ¿sí? La educación del escultor es como más tradicional. En cambio, el pintor tiene una libertad
que le permite pues desafiar todos los riesgos, pues sí. Yo estoy muy contento de haber sido profesor durante 30 años. Y algunos dicen que no lo hice mal, porque por todas partes me encuentro alumnos que me tratan con mucho cariño. Fue algo. No, yo digo por lo menos un mensajito de cierre. Sí. Pues ya tenemos más o menos todo, hemos hablado de su vida. Sí. Sí, tenemos más o menos todo. Ok, un mensaje de cierre para estas personas que van a ver, que aunque a lo mejor no conocen su obra, pero se van a interesar en su obra después del video. Sí. Un mensaje para toda esta gente, o sea, para el público en general. Sí. En 1977 creo que fue, se hizo una, hubo una experiencia muy interesante para los escultores en una exposición llamada La Escultura y sus Posibilidades. Era una invitación, te patrocinaban la obra, te la financiaban y tú buscabas qué aplicación podía tenerse a la arquitectura. De esta exposición, en el año 67 tomé yo parte, hice la escultura llamada Caigua, una escultura en la cual puse, me hice un planteamiento que se lo voy a decir a un profesor en la Escuela de Arte, un profesor de escenografía, Ventrillon. Él decía que en el teatro francés, la sombra, la sombra y la luz y la sombra era pintada en los trajes. Los trajes eran hechos la seda no era seda, sino que era una tela como almidonada. Y entonces con los efectos de sombra. Yo entonces hice esta escultura y ahí la tengo fotografiada en el material que está. Los planos reales tienen el efecto de sombra pintada. Entonces en esa forma uno logra un efecto, como diríamos, casi cinético. El plano real y el plano pintado, sí. Entonces la experiencia esa, me acordé de esa enseñanza que decía el Ventrillón, que el efecto de los efectos de luces en los trajes venían determinados por los mismos trajes, tenían el efecto de sombra. Bueno, yo siempre he creído que el arte se parece mucho, se parece bastante a la experiencia estética, se parece mucho a la experiencia religiosa, a la experiencia mística, y es que requiere una toma de conciencia. No se puede, ¿cómo digo? Aunque en tu vida no haya habido realmente un milagro, tú no dejas por eso de creer en Dios. Picasso dijo una cosa muy simpática. Cada vez, yo no creo en Dios, pero cada vez que me meto en la bañera y no me disuelvo, me admiro y digo, esto es un milagro. Picasso decía eso. El arte requiere mucha fe, místico. No hay que pensar en el triunfo, en el triunfo inmediato. A mí me parece muy penoso ver a muchos muchachos ya buscando, los ve uno en la escuela, incluso en los últimos años yo veía muchos muchachos que estaban pensando, buscando la galería para exponer y para vender. No, hay que estar dispuesto como un poco al sacrificio. Por eso es muy bueno leer la vida de los grandes artistas, cuando uno ve cómo Van Gogh, cómo Cézanne experimentó la incomprensión, que su gran amigo Solá lo usa, lo tiene como el personaje del hombre fracasado en su novela La Obra. Y eso fue la razón por la cual Cézanne rompió una amistad desde la infancia con Solá. Porque Solá, el personaje que pone que es un pintor fracasado, es Cézanne. Hoy en día yo creo que a Cézanne se le recuerda más que a Solá. El triunfo no hay que exigir. Y no hay tampoco que buscar esa cosa, esos artistas que se amargan. Yo no, a mí el arte no me ha traumatizado. No. Mira que lo amo y he demostrado con mi vida dedicación.
pero decir que es lo único en mi vida, no, no. En mi vida, yo tengo otra, en la vida otras cosas, ¿eh? Mis hijos, mis nietos, los niños. El fin de semana que pasa aquí mi nieto me hace tan feliz, ¿sí? Y las cosas que uno va descubriendo. Le voy a contar que le digo yo a mi nieto, José Gabriel, vamos a ver los dinosaurios en el Parque Los Caobos. No, no, esto no existe. Desde hace millones de años desaparecieron. cuatro años me dejó perplejo. Eso no existe, pero hijo, vamos a verlo de todos modos. Eso no existe. Entonces, ese tipo de cosas que, sí, la vida, el arte es muy grande, pero la vida es mucho más importante. No hay que dejar que el arte te amargue, te frustre porque no te has reconocido. No, 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 en absoluto. Si no me meten, no me invitan y no me meten en esto, me importa un pito, sí. Cuando a mí me hicieron la retrospectiva esa en la Galería Nacional, vino la esposa de un pintor a decirme que el país sí que había sido mezquino conmigo, egoísta. Yo, ¿qué? No, chica, le digo, en absoluto. Yo no he estado trabajando como Kafka en una compañía de seguro para poder sobrevivir. ¿Qué he hecho yo para vivir? La clase de arte. No, el país no ha sido mezquino, que el país ya va exigiendo más. Ya las cosas no son tan fáciles como hace 50 años, pero no es que, no, el arte, yo estoy muy contento con lo que la vida y el arte me ha dado, y no me he dejado alienar por el arte. Yo creo que el arte es muy importante, pero mucho más importante es la vida. Yo no quiero que el arte, no creo que el arte debe ser un instrumento de amargura, ni de frustración, ni de resentimiento y rencores. No, no, hay que tomarlo con alegría.